Hola, buenas tardes, noches o días a todos. Bienvenidos a esta que es la 29ª clase del curso de física computacional. Y bueno, esta es la última clase de las clases que componen el conjunto de ecuaciones, bueno, el tema de ecuaciones diferenciales parciales. Esta ya es la última. Aunque en realidad faltaría ver otra clase de ecuaciones diferenciales parciales como la ecuación de Schrödinger o la ecuación de onda. Pues la ecuación de onda no la vamos a ver porque es bastante más complicada de resolver y tiene ahí algunas condiciones que hacen difícil su solución. Y en realidad, si se puede simplificar y se puede tratar de forma muy parecida a la ecuación de calor, entonces ya con lo que vemos en la ecuación de calor creo que podría ser suficiente. Y por otro lado, pues la ecuación de Schrödinger, en realidad lo que normalmente surge a partir de ella es que se descompone. Se resuelve más bien analíticamente y se van obteniendo soluciones poco a poco, hasta llegar a problemas de valores propios o valores a la frontera, que es lo que ya vimos en las clases de ecuaciones diferenciales ordinarias. No hay tanta gracia en resolver la ecuación de Schrödinger, sobre todo porque los potenciales son generalmente radialmente simétricos, entonces la parte, digamos, angular de un. O las soluciones de esa ecuación en la parte angular son unas y la radial es otra ecuación ordinaria, etcétera, etcétera. No hay tanto chiste en resolver esa parte, ¿sí? Se puede hacer más analítico y no es como propiamente se hace, digamos, para cosas así, ¿no? Y aparte, pues vimos un poquito la ecuación de Schrödinger no dimensional en valores a la frontera. Entonces, lo último que sí vamos a ver, porque es muy importante y es muy general, y sí lo podemos hacer en la computadora de mejor forma, es la ecuación de Poisson, ¿sí? Entonces, la ecuación de Poisson es otra ecuación que sale en muchísimas ramas de la física, en cosas de dinámica de fluidos y sobre todo en electrostática, sale muchísimo. Es una ecuación que de forma general podemos ver así, ¿no? El laplaciano aplicado a una función phi es igual a una función f, ¿no? Entonces tanto phi como f son funciones de Rn en Rn y bueno, pues así obtenemos esa es la ecuación de Poisson, ¿no? Laplaciano aplicado a una función de n variables es igual a una función f, ¿no? De n variables también. Entonces, por simplicidad, obviamente, nosotros no vamos a tratar un caso n dimensional y tampoco vamos a tratar un caso unidimensional, porque eso no sería una ecuación parcial, sino sería una ecuación ordinaria, ¿no? Entonces vamos a tomar un caso sencillo, que es el caso de dos dimensiones, ¿no? N igual a 2. Entonces, en dos dimensiones, si expandimos ya el laplaciano, la ecuación se ve de esta forma, ¿no? La segunda derivada de phi respecto a x más la segunda derivada de phi respecto a y es igual a una función de x y y, ¿no? Entonces, nuevamente, al igual que en la clase de la ecuación de calor, aquí lo que vamos a hacer es, pues, suponer que estamos trabajando en dominio finito, ¿no? Estamos trabajando con x en 0, 1 y y en 0, 1, ¿no? Nuevamente, acuérdense que esta es una hipótesis que construimos a partir de que estamos midiendo x y y en las unidades que queremos y etcétera, etcétera, ¿no? Estamos haciendo un rescalamiento de todos nuestros sistemas para que sea muy fácil resolverlas o para que tengamos un dominio finito donde podamos trabajar de forma más fácil, ¿no? En esta ecuación diferencial parcial notemos que no existe el tiempo, ¿no? No hay una variable temporal ni nada. Entonces, como no hay ninguna variable que esté asociada al tiempo, ¿no? O que no sea como de carácter distinto de las variables espaciales, aquí vamos a no, como no hay ningún, la solución no va a tener ninguna dependencia temporal ni nada. Entonces, no vamos a necesitar condiciones iniciales, ¿sí? Los problemas que involucran la ecuación de Poisson no tienen condiciones iniciales. No porque no hay nada que tenga que ver con el tiempo, entonces no tendría sentido hablar de condiciones iniciales. Sin embargo, porque estamos en el dominio finito, lo que sí vamos a necesitar son condiciones de frontera, ¿sí? Ahora sí va a haber otra vez, como antes, condiciones de frontera, ¿no? Y las condiciones de frontera se van a dar más o menos de la misma forma que se dieron en la ecuación de calor en dos dimensiones, ¿no? Vamos a poder tener condiciones de Dirichlet, que nos va a decir cuánto vale phi en la frontera, condiciones de Neumann de cuánto valen las derivadas parciales de phi en sus fronteras, o las condiciones periódicas, ¿no? De que se repiten en phi en 0 es igual a phi en 1, y bueno, phi en x igual a 0 es igual a phi en x igual a 1, y phi en y igual a 0 es igual a phi en y igual a 1. Entonces se va a repetir exactamente igual que en la ecuación de calor en dos dimensiones. Entonces, pues vamos directamente a discretizar la ecuación o se va a resolver pues de forma completamente análoga a como lo habían visto anteriormente, ¿no? Con la ecuación de calor en dos dimensiones, que es discretizando el dominio y aplicando diferencias finitas, ¿no?
Entonces vamos a utilizar diferencias finitas para estimar las derivadas y vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes, ¿no? Dividimos el intervalo 0,1 de las x y el 0,1 de las y's en m subintervalos, ¿sí? Para obtener m más 1 puntos. El x0 hasta el xm y desde el y0 hasta el ym, ¿no? Entonces, ya que hagamos eso, pues notemos ahora que el dominio de phi es esta malla, ¿no? Ya el dominio de phi ahora, ya cuando discretizamos esto, ya no es cualquier punto xy, sino ya son cualquiera que sea xi, yj, ¿no? Es el producto cartesiano de las x y de las y's. Entonces, para simplificar la notación, como siempre, pues denotamos phi de xi, yi como phi sub i, j, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que ya habíamos hecho antes. Discretizamos los dominios y convertimos la función de la función continua a una función discreta evaluada en estos puntos, ¿no? Entonces, después de aproximar la segunda derivada, la ecuación discretizada va a tomar esta forma, ¿no? Aquí aproximamos la derivada respecto a x con una diferencia finita. Aquí diferencia finita de segundo orden y centrada. Diferencia finita aquí también de segundo orden y centrada. Y nos queda todo esto así, ¿no? Perfecto. Y pues obviamente f y j también es la función f evaluada en x y j. En x y j, perdón, ¿no? Entonces ya, así discretizamos toda nuestra ecuación que teníamos acá de forma continua en una ecuación discreta, ¿no? De diferencias finitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a reacomodar los términos, ¿no? Vamos a pasar aquí este k cuadrada que está dividiendo todo esto, puede pasar multiplicando y la ecuación nos queda de esta forma, ¿no? Nos quedan phi i más 1, j, phi i menos 1, j. Phi y j más 1, phi y j menos 1, menos 4, phi y j es igual a k cuadrada f de i j, ¿sí? Entonces, ya esto es a lo que se redujo nuestra ecuación discretizada, ya después de que discretizamos el dominio y hicimos todo, ¿no? Bla, bla, bla. Entonces, notemos que de esta ecuación que está aquí, yo desconozco prácticamente todo, ¿sí? Yo desconozco quiénes son estas phis. Sé lo que significan, no son la función phi evaluada, pero como la phi es la función desconocida que yo quiero conocer, no sé cuánto vale esto, ¿no? Porque desconozco quién es phi. Entonces no sé cuánto vale ninguno de estos cinco terminitos que están por acá. Sin embargo, yo sí sé quién es k cuadrada, es el paso espacial con el que discreticé todo esto. Y yo sí sé quién es f, ¿no? Que es una función f dada que esté evaluada en un punto, ¿no? Entonces, lo único que desconozco son estas cinco variables, ¿no? Pero hay algo muy importante sobre lo que tenemos aquí. Aunque desconozco estas cinco variables, esto que tengo aquí es una ecuación lineal, ¿sí? Para dichas variables o dichas incógnitas. Estas incógnitas están aquí metidas en una ecuación lineal. Esto es una ecuación lineal que van a cumplir dichas incógnitas. Tanto, 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 menos 4. Es igual a esta cosa de aquí que va a ser un número, ¿no? Va a ser un número porque k cuadrada es un número y porque f ya es un número dado, ¿no? Entonces, yo aquí ya conozco cómo va a ser esta ecuación lineal. Sin embargo, ¿cuántas? O sea, esto es una ecuación lineal en principio, ¿no? Pero noten que esto se va a valer para todos los posibles valores que tomen los índices i y j, ¿sí? Entonces, para cada par de índices i y j tendremos una ecuación lineal. Si quieren, vamos a crear aquí distinta con la forma de la anterior. O en lugar, si quieren, de distinta, vamos a ponerla aquí independiente con la misma, con la forma que acabamos. Todas estas ecuaciones se deben de cumplir simultáneamente. Entonces vamos a tener una ecuación lineal independiente para cada par de i y de j, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí, si quieren hacer la aclaración. Ya que i puede ser igual a i está en 0,1 hasta m. Ya que i y j están en estos intervalos,
habrá un total de m más 1 entonces. Para cada par de índices i y j vamos a tener una ecuación lineal distinta, ¿no? Independiente, con la forma que está acá, ¿no? Va a ser esta ecuación para cada par distinto de j. Ya que i y j están variando cada una en el 0, desde el 0 hasta m, habrá m más 1 por m más 1 ecuaciones lineales independientes, ¿no? ¿Por qué m más 1 por m más 1? Pues para cada valor fijo de i, por ejemplo, j varía m más 1 veces, ¿no? Entonces, para cada valor fijo de j hay m más 1. ¿Y cuántos valores hay de j? Pues m más 1, ¿no? Entonces, si fijan 1, hay m más 1. ¿Y de ese cuántos hay? M más 1 también. Entonces, hay en total m más 1 por m más 1, ¿no? Todas estas ecuaciones se van a tener que cumplir simultáneamente. Todas estas m más 1 ecuaciones se van a tener que cumplir simultáneamente, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que si tenemos m más 1 ecuaciones lineales independientes que se tienen que cumplir al mismo tiempo, lo que en realidad estamos teniendo es un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Y ese sistema de ecuaciones lineales tiene m más 1 por m más 1 ecuaciones lineales y por lo mismo tiene m más 1 por m más 1 incógnitas, ¿sí? Entonces, este es el asunto importante de todo esto, ¿no? ¿Qué hicimos a la hora de discretizar la ecuación? Obtuvimos esta ecuación lineal que está aquí, esta ecuación donde las phi son las incógnitas y k cuadrada f es conocida. Y esto, como se va a obtener para toda i y para toda j, esto lo que es una ecuación lineal y son m más 1, son en realidad m más 1 por m más 1 ecuaciones lineales independientes que se cumplen al mismo tiempo todas. Entonces, eso nos da un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? De m más 1, de m más 1 por m más 1, que es m más 1 cuadrado, incógnitas. Con el mismo número de ecuaciones, ¿no? Entonces, esta es la ecuación lineal que nos da, ¿no? ¿Qué cosa es importante que señalemos, ¿no? Cuando tengamos que i es 0 o m, i es m, o que j es 0 o j es m, ¿qué va a pasar? Pues que nos van a quedar los términos que van con menos 1, m más 1, y van a aparecer en la ecuación lineal, ¿no? Entonces, aquí vamos a aclarar de nuevo, ¿no? Esos puntos de phi. Esos puntos de phi de que están con menos 1 y con esas cosas no están en nuestra discretización. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo mismo que en la ecuación de calor, ¿no? Por lo que vamos a déjame si quieren pausar para redactar esto bien y ahorita se los enseño. Ya, una disculpa. Entonces, ya vimos, ¿no? Para i igual a 0, i igual a m, j igual a 0 o j igual a m, aparecen términos feos aquí, los que están fuera de nuestra discretización, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que esta ecuación lineal de aquí no se va a cumplir o no la vamos a poder utilizar para los puntos con i igual a 0, i igual a m, j igual a 0, j igual a m, ¿no? Entonces eso en principio ya es una tragedia, ya es un problema porque dicen, ay, pero entonces ya no vamos a poder utilizar estos puntos. Sí, en principio no podríamos utilizarlos, pero vamos nosotros a hacer un truco, ¿sí? Para que sí tengamos otra. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo mismo que hicimos con la ecuación de calor, ¿sí? Denominé otra vez. Vamos a hacer lo mismo que con la ecuación de calor en el sentido de que en lugar de utilizar esta ecuación de acá para solucionar la ecuación de Poisson, o bien, en lugar de intentar aplicar esta ecuación lineal para los puntos con i igual a 0, i igual a m, j igual a 0, j igual a m, vamos a utilizar las condiciones de frontera para dar otras ecuaciones, ¿sí? O sea, si quieren vamos a escribir aquí explícitamente. Es decir, vamos a utilizar
las condiciones de frontera para dar otras ecuaciones en las que cumplirán los puntos que tengan más bien, sí, pues sí, los puntos que tengan que estén en la frontera, ¿no? Y eso es justo lo que tendría sentido, ¿no? Tenemos que integrar las condiciones de frontera que hacen que nuestra solución sea única en algún momento, y donde los integramos es en eso, en las ecuaciones para y donde i tendría que valer 0, ¿sí? Donde i vale 1 o donde i vale m menos 1 no pasa nada, pero donde i vale 0 o j o m o i o j valen 0 o m, ahí hay problema, y ahí es donde en lugar de utilizar esta ecuación utilizamos las condiciones de frontera para calcular los valores, ¿no? Entonces, eso es en esencia lo que vamos a hacer. Volvimos a reducir este problema en un problema de ecuaciones lineales, ¿sí? Se vuelven otra vez un sistema de ecuaciones lineales. Pero notemos que ahora hay un problemón, ¿sí? Ahora hay un problema mucho más delicado. Y ese problema es un problema que tiene que ver con los índices, ¿sí? ¿Por qué con los índices? Nosotros normalmente, cuando tenemos un sistema de ecuaciones lineales, lo vemos como un problema justamente de esta forma, ¿no? AX igual a B, ¿no? Donde nuestras incógnitas, las XK, las representamos con un solo vector, ¿no? Y las XK tienen, digamos, un solo índice, ¿no? Sabemos que hay, por ejemplo, N incógnitas y todas son X1, X2, X3, etcétera, hasta X, bueno, desde X1 hasta XN, ¿no? Entonces, acaba desde 1 hasta n. Entonces, el índice es un solo índice. Y representamos así las incógnitas como vector y podemos ver esto como una matriz por un vector y así es como lo aprendimos a solucionar en las clases de álgebra lineal, ¿sí? Sin embargo, en la ecuación de Poisson, nuestras incógnitas, ¿quiénes eran? Son las phi y j, ¿sí? Entonces, aquí esto es un problema porque entonces nuestras incógnitas ya no parece que sean un vector como aquí. Ya no parece que sean una cosa, sino aquí parece que más bien nuestras incógnitas son otra matriz. Entonces el problema se vuelve esencialmente, digamos, un poquito distinto, porque aquí en lugar de tener, tendríamos, en lugar de, si lo quisiéramos hacer con la phi directamente, en lugar de tener matriz por vector igual a vector, tendríamos matriz por matriz igual a matriz, ¿no? Y eso computacionalmente y para hacer, usar las funciones que ya vimos en la clase de álgebra lineal, está difícil, ¿sí? No es tan sencillo como aquí. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer o qué vamos a aprovechar para esto? Pues o qué vamos a hacer para solucionar este problema de que nuestras variables tienen dos índices y nosotros sabíamos normalmente trabajar solo con problemas que tenían, donde las variables tenían solo un índice. Lo que vamos a hacer es resolver esta technicalidad computacional, digamos, vamos a resolverla convirtiendo estas variables de dos índices en una de un solo índice, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que vamos a convertir la matriz phi y j, que es una matriz de m por u, de m más 1 por m más 1, en un vector phi tilde sub k, ¿sí? Donde este vector va a ser como, digamos, una vectorización de esta matriz. Vamos a asignar a cada entrada de esta matriz una entrada en el vector. Y pues para que sean iguales, pues este vector va a tener que tener longitud m más 1 por m más 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque a cada uno de estos le vamos a dar un lugar acá, ¿no? Vamos a hacer una biyección, digamos. Entonces tiene que tener la misma número de entradas que tenía. El número de entradas de la matriz va a ser la longitud del vector, ¿no? Entonces, existen muchísimas formas. Esto también lo deben de haber visto en cálculo y algunas veces en álgebra lineal. Existen muchísimas formas de ir asignándole a las entradas de una matriz un lugar en un vector, ¿sí? Existen muchísimas formas de estirar, digamos, la matriz, ¿sí? La forma más simple o la forma más intuitiva de ir haciendo algo así es hacer lo que se llama un acomodo por columnas, ¿sí? ¿Y qué es eso de un acomodo por columnas? Bueno, ahorita por la notación que estamos utilizando, acuérdense que nuestros índices son 0, 0, pero en las matrices de la computadora son 1, tendrían que empezar en 1, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir acomodando. Vamos a convertir estos 0, 0 en un lugar por acá, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar el primer elemento, el 0, 0, al primero del vector. Luego, el elemento abajo,
O sea, no el que está al, no el que está en el mismo renglón a la derecha, sino el que está en la misma columna abajo, lo vamos a mandar al 2. Y así toda la primera columna de la matriz va a ser el primer pedazo del vector. Luego voy por la segunda columna, el 0, 1. Y toda esta segunda columna la pongo inmediatamente después de la primera en el mismo orden lineal que el vector, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo es ir poniendo columna por columna de forma lineal en un vector, ¿sí? Y bueno, y este es el caso donde la matriz que tenemos es cuadrada, pero esto se puede generalizar de forma arbitraria para una matriz que tenga dimensiones S por T, ¿no? Y mandamos la matriz de dimensiones S por T a un vector de longitud ST, ¿no? Entonces, aquí ya como se hace igual en índices, con los índices bien de la matriz, pues el 1, 1 lo mandamos al 1, el 2, 1 lo mandamos al 2, el S1 lo mandamos al S, y luego vamos al 1, 2, la siguiente columna, ¿no? El 1, 2 lo mandamos al S más 1, el 2, 2 lo mandamos al S más 2, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, columna tras columna vamos poniéndolas de forma lineal en un vector, ¿no? Entonces este es el acomodo por columnas de una matriz. Estamos volviendo una matriz a un vector poniendo columna por columna, ¿no? Entonces noten que aquí hay una fórmula, ¿sí? Hay una fórmula explícita que me dice cómo mando este IJ que empieza en 1, a este de acá, ¿sí? ¿Cómo mando este de acá a este de acá? ¿Cómo mando la matriz IJ de S por T en este de acá? Y de eso se trata el primer ejercicio de este notebook, ¿sí? Tienen el acomodo por columnas que está dado por estas fórmulas de acá o por estas ideas de por acá, ¿no? Quiero que ustedes me digan analíticamente, o sea, que expresen analíticamente, cuál es el índice K que cumple que phi y j es igual a psi K, ¿no? O sea, phi y j es igual a phi tilde de K. Si quieren, en lugar de poner aquí expresa analíticamente, vamos a poner expresa como función de i y j el valor del índice K que cumple esto, ¿no? Entonces yo aquí imagínense que les digo que phi es una matriz de S por T y quiero que me digan ¿cuánto vale K como función de IJ que cumple esto? Que phi tilde de K es igual a phi IJ, ¿no? Para este acomodo por columnas. La regla no es muy complicada, ¿sí? Vean, piensen esto de que vamos a ir poniendo columna tras columna y no debe de complicarse es mucho, ¿no? Y aquí, si quieren, vamos a hacer todavía más explícito. IJ, S y T. O sea, este índice K tiene que depender de todo esto, de IJ, S y T, ¿no? Entonces quiero que me digan quién es K como función de IJ. Y ya. Después, ¿qué quiero que hagan? Después quiero que ya que tengan esa fórmula, ahora hagan una función que haga eso, ¿sí? Quiero que utilicen la expresión del ejercicio anterior para implementar una función vectorizar que tome como argumento phi, una matriz de S por T, y que le regrese un vector phi tilde que sea de longitud S por T, cuyas entradas correspondan al acomodo por columnas, ¿sí? Entonces, esto es muy fácil, ya que adivinan la regla, pueden hacer una función que tome la matriz y le regrese un vector, ¿no? ¿Qué hacen aquí? Pues justamente primero prealocan un vector de longitud S por T y luego van iterando sobre I sobre J. Y a cada entrada phi y j le van asignando la que le toca acá, ¿no? I va desde 1 hasta S, j va desde 1 hasta T, ¿no? Y a cada IJ de acá le van asignando el K de acá, ¿no? Y ya. Eso es muy fácil. Entonces tienen, ya que encuentran la fórmula que manda a cada entrada de la matriz en la entrada del vector, hagan algo que implementen esa fórmula computacionalmente. Manden a cada entrada de la matriz phi en la función vectorizar a un vector phi tilde, ¿no? Y obviamente la sugerencia es que para que eso sea muy fácil, nada más prealóquenlo. Y ya.
Ahora tenemos el problema contrario, ¿sí? Ahora ya vimos que podemos ir y mandar las entradas de un vector. Las entradas de una matriz por columnas la podemos convertir en un vector, ¿no? Tal que vamos acomodando primero una columna, luego la siguiente en ese orden, ¿no? Ahora lo que quisiera, o sea, y eso es lo que vamos a hacer nosotros, que vamos a tener la matriz phi y la vamos a convertir en un vector psi tilde para poder también armar la matriz A y resolver el sistema de ecuaciones lineales asociado a la ecuación de Poisson, ¿no? Y eso ya nos va a regresar la solución al sistema, etcétera, etcétera. Vamos a ver quiénes son las phi tildes, ¿no? Las phi tildes que son la vectorización de la matriz phi, que es el potencial, ¿no? Sin embargo, ya que tengamos phi tilde, nos va a gustar, vamos a querer regresar a la forma matricial de phi, ¿no? Necesitábamos phi tilde porque nosotros vimos cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales donde las incógnitas las pensábamos como un vector. Entonces, por eso necesitamos volver a phi un vector. Pero para graficar y para hacer interpretación física y hacer cosas bonitas, necesito yo volver a phi otra vez una matriz, ¿no? Entonces, para volver a phi otra vez una matriz, tenemos que atacar esto que le llamo yo el problema inverso, ¿no? ¿Cuál es el problema inverso? Pues el que tenemos es regresar de un vector phi tilde de longitud st a acomodarlo en una matriz phi, ¿sí? Tal que se cumpla esto. Tal que se cumpla que phi tilde de 1 es el 1, 1. Phi tilde 2 es el 2, 1, ¿no? Phi tilde s es el phi s1. Phi tilde s más 1 es el phi 1, 2, ¿no? Phi s más 2 es el 2, 2, etcétera, etcétera. Entonces, el primer ejercicio que tienen que hacer ahora para esto es que expresen analíticamente el valor del índice IJ que va a cumplir esto, ¿sí? Que va a cumplir que si yo les doy K, o sea, si quieren vamos a refrasearlo otra vez para que no les cueste un conflicto. Expresa como función de I, como función más bien de K, S y J, los valores de los índices I, J. Entonces, bueno, porque, perdón, aquí no es J este. Entonces, quiero que expresen cuánto vale i y cuánto vale j, tal es que, o sea, dado st, dado un vector de longitud s por t, quiero que me digan cuál es el valor del ij, tal que phi tilde de k es igual a phi ij para este acomodo por columnas, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos haciendo es lo contrario del acomodo por columnas, ¿no? En el acomodo por columnas íbamos a poner, pegando, concatenando columna por columna en un vector. Y aquí lo que vamos a hacer es lo contrario, vamos cortando pedacitos del vector de cierto tamaño y los vamos poniendo como columnas en la matriz, ¿no? Por eso restringimos que el vector sea de esta longitud, porque si no es de esta longitud, si no es de una longitud que sea múltiplo de S, no lo podemos acomodar exactamente en una matriz de S por T. Necesitamos que sea de longitud que sea múltiplo de S y de T, ¿no? Entonces, bueno, busquen cuál es la fórmula que les conecta esto con esto de acá, ¿sí? Y de una vez les anticipo que la fórmula no es nada sencilla, ¿sí? La fórmula no es para nada sencilla. El asunto es que justamente van a tener que usar esto, van a tener que utilizar el residuo de dividir un n por m y van a tener que utilizar la parte entera de dividir un entero n por m, ¿sí? Tanto tienen que hacer una división aquí de el número k por s para saber cuáles son bien los índices, ¿sí? Es medio delicado, no es tan simple de hacer, ¿no? Y obviamente en su fórmula va a tener que aparecer tanto s como t obligatoriamente. Sin s y t no pueden hacer nada, ¿no? De hecho, en esta sugerencia la vamos a quitar. Entonces van a tener que hacer esto de la parte entera y del residuo, ¿no? Solo para que sea más claro a qué me refiero con esto de la parte entera,
Vamos a imprimir esta línea que tiene que ver con que es div de 1, 2, ¿no? Entonces la parte entera de dividir 1 por 2 es 0, ¿no? ¿Por qué? Porque 1 entre 2 es 0.5 y la parte entera de eso pues es 0, ¿no? Es 0.5, sí. La parte entera de dividir 7 entre 3, bueno, dividir 7 entre 3 es 2.33 y la parte entera de eso es solamente 2, ¿no? Entonces div me regresa a esa división, esa parte entera de la división, ¿no? Y el residuo sale con esto. Entonces, si se vean, si aprovechan y utilizan inteligentemente esto del residuo y de la parte entera, estas fórmulas van a salir muy, muy fácil, ¿no? Entonces ahí, chéquenlo, piénsenlo bien y van a ver que esto sale más o menos complicado, pero puede salir utilizando esto, ¿no? ¿Y cuál es el y cuál es, de qué se trata el ejercicio 4? Pues ahora tienen que hacer lo mismo que hicimos la otra vez, ¿no? Ahora tienen que hacer una función, pero que se va a llamar matrizar, que lo que va a tomar es su vector phi tilde como argumento, s y t, ¿no? Phi tilde obviamente es un vector de longitud s y t, y lo que va a hacer es regresarles la matriz phi de s por t, cuyas entradas corresponden al acomodo por columnas del vector phi tilde, ¿sí? O sea, esto hace lo contrario, toma el vector y lo convierte en un vector de longitud s por t y lo convierte en una matriz de s por t, ¿no? Y va acomodando por columnas, ¿no? Los primeros s entradas de phi tilde son la primera columna de la matriz, la segunda, los segundos s términos del vector phi tilde son las segundas entradas de la matriz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la primera sugerencia es la de siempre, pues prealocen el arreglo que va a representar la matriz. Y la segunda sugerencia es más truculenta, ¿cuál es la segunda sugerencia? Puedes utilizar la fórmula del ejercicio 3 o utilizar la fórmula del ejercicio 1 de forma inversa, ¿sí? Entonces, ustedes pueden utilizar la fórmula que lo pueden hacer con esta fórmula de aquí, ir iterando sobre k y que con k vayan obteniendo esto, o lo pueden hacer al revés, vayan iterando sobre ij y nada más dicen que el elemento ij de la matriz es el que en ij, el que mandaba ij en k, ¿sí? También pueden utilizar la fórmula del ejercicio 1. Porque son fórmulas inversas, ¿no? Una relaciona los ij con los k y otra los k con los ij, pero en principio pueden utilizar cualquiera de las dos y a lo mejor es más sencillo utilizar la del ejercicio 1 de forma inversa que utilizar de forma directa esta, ¿no? Entonces, bueno, ahí piénsenlo, háganlo como quieran y ahí me cuentan qué tal les salió. Estamos con los canales de contacto para apoyarlos porque esta es la parte como complicada, ¿sí? Sin embargo, como este es un problema muy complicado y que generalmente surge mucho en matemáticas y en computación, este problema de convertir índices de varios tamaños en uno solo, en Julia obviamente ya existe una función implementada para realizar estos procesos de convertir una matriz en un vector y un vector en una matriz, ¿sí? Existe una función en Julia que se llama reshape, que hace exactamente esto, convierte matrices en vectores y vectores en matrices, ¿sí? Les voy a enseñar ahorita cómo funciona esa función reshape, ¿sí? Entonces, supongan que yo tengo aquí una matriz phi, ¿no? Que es esta matriz que está acá y vamos a enseñarlas, ¿no? Es la transpuesta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es esto de aquí, ¿no? Es 1, 5, 9, va por columnas, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? O por renglones, 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12, ¿no? Es esta matriz que tengo por acá. Yo puedo obtener las dimensiones de la matriz con esto que se llama dims, ¿sí? Con esto que se llama size, perdón. La función size aplicada a la matriz me dice cuál es la dimensión. Me regresa una tupla de las dimensiones de la matriz, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hago dims, si le digo que dims es el tamaño de phi y que le pido que me imprima dims, dims es 4,3, ¿sí? Porque, pues, obviamente, son cuatro renglones por tres columnas, ¿no? Renglones por columnas. Yo puedo utilizar dims, que yo sé que en este caso es mi s y mi t, ¿no? 4 es s es igual a 4 y t es igual a 3, con la función reshape para que me reacomode la matriz
phi en un vector phi tilde, que voy a guardar en esta variable phi tilde, ¿no? Y nada más, ¿cómo funciona esto? Le digo, quiero que me hagas reshape. Le doy como argumento primero la matriz phi. Phi está aquí como argumento. Y después le digo aquí la longitud del vector que quiero. Le digo, quiero que conviertas esto en un objeto de esta longitud, ¿sí? ¿Y qué longitud es? Pues es S por T, ¿no? O sea, la primera entrada de las dimensiones, 4, por la segunda entrada de las dimensiones, 3. Entonces, convierte a phi en un vector de longitud 4 por 3, que es 12, ¿no? Y eso es exactamente lo que pasa. Aquí, phi tilde se vuelve este vector, ¿sí? Le pido que me imprime, o si quiere vamos a pedirle que lo haga con display. Phi tilde se vuelve este vector, ¿no? Seguir en con print porque si no sale primero el otro, si no sale al final la dimensión. Entonces le digo, dame phi tilde, justamente. Phi tilde es el vector, va haciendo el acomodo por columnas, ¿no? La primera columna la pone primero, 1, 2, 3, 4, luego la segunda columna la pone después, 5, 6, 7, 8, y luego la otra columna la pone al final, 9, 10, 11, 12. Entonces, reshape así me hace automáticamente el acomodo por columnas, ¿sí? Va re reescribiendo esta matriz por columnas, ¿no? Y puedo también resolver el problema inverso con la misma matriz. Puedo, con la misma función reshape, ¿sí? Puedo ahora ir de la matriz a, puedo ir ahora del vector a la matriz utilizando la misma función, ¿sí? ¿Cómo le hago? Pues defino ahora phi nueva como reshape de phi tilde, del vector ahora phi tilde, y le doy aquí las dimensiones, ¿no? Y esto lo que le dice es que convierta el vector phi tilde en una matriz de 4x3, ¿no? Y eso es lo que está pasando acá. Vean que la variable, aquí le pido que me enseñe quién es phi nueva, y phi nueva es exactamente lo que esperaba. Va acomodando por columnas este vector, ¿no? Primero, las primeras cuatro entradas las pone en la primera columna, luego las otras cuatro entradas en la segunda columna y las últimas cuatro en la tercera columna, ¿no? Y ya. Y obviamente, si le pregunto a Julia si phi nueva es exactamente igual a phi, me va a decir, sí, sí es el mismo, es el mismísimo objeto. Y ya. Eso es todo lo que tuvimos que aprender. Entonces, esta función reshape nos resuelve toda la vida. Nos convierte matrices en vectores de la forma fácil, sin tener que meternos en la bronca de la fórmula, de los índices, etcétera, etcétera. Y nos convierte matrices, digo, vectores en matrices también de entradas, dándole la S y la T, ¿no? Le doy aquí en DIMS la S y la T, las dimensiones de la matriz que quiero, y me lo convierte en la matriz. Entonces, por esto es muy útil utilizar lenguajes como Julia, porque ya tienen esta clase de funciones implementadas y nos facilita la vida, ¿sí? Entonces, el ejercicio 5 simplemente es que se agarran esta matriz de 4 por, de 5 por 4, perdón, que es pues, los números del 1 al 20 ordenados, y vean que tanto su función vectorizar como su función matrizar les regresan los mismos resultados en que reshape, ¿sí? O sea que su función vectorizar y su función matrizar funcionan, ¿no? Yo sé que a lo mejor ahorita muchos se están preguntando, o sea, este solo es comprobar que la función que hicieron hace rato hace lo mismo que esta, ¿no? Y está bien. Yo sé que a lo mejor ahorita muchos están preguntando que por qué los puse a encontrar las fórmulas explícitas de las conversiones entre vectores y matrices, si Julia ya lo podía hacer, pues se los puse a hacer porque es un problema matemático importante en general y porque obviamente esto es algo especial de Julia, no todos los lenguajes pueden hacer esto, ¿sí? De hecho, la gran mayoría no pueden, entonces cuando se tengan que enfrentar a este problema en la vida real, mejor sepan cómo se hace bien a que sepan cómo se hace en un solo lenguaje, ¿sí? Acuérdense que la mayoría del conocimiento del curso intentamos hacer lo que sea independiente del lenguaje. Pero bueno. Entonces, ya que vimos esto del problema de los índices y cómo mandar los índices a esto, pues ya podemos resolver todo esto de forma mucho más óptima, ¿sí? Entonces, a ver, denme un minuto nada más para cambiar unas cosillas. Ya, perdón, es que tiene un problema con la anotación. Entonces, ya después de ver, vamos a regresar así a la descripción de la ecuación de Poisson. Entonces, ya vimos que tenemos la discretización así, que son ecuaciones lineales. Y que ya que demos las condiciones de frontera y las ecuaciones que se cumplen en la frontera, con eso ya podríamos construir en principio la matriz A y el vector B
tal que el vector phi tilde, que representa la solución discretizada de la ecuación de Poisson, va a cumplir A por phi tilde es igual a B. ¿Sí? ¿Quién va a ser A? A va a ser una matriz de m más 1 al cuadrado por m más 1 al cuadrado. Y B va a ser un vector de m más 1 al cuadrado. ¿Por qué m más 1 al cuadrado? Porque acuérdense que m más 1 al cuadrado es el número de incógnitas que tenemos, porque son los puntos de phi evaluados a lo largo de la malla de discretización. ¿Sí? Tenemos m más 1 cuadrado puntos de phi por todos lados. Entonces, ya hay que ser detallistas aquí, porque acuérdense que las entradas de la matriz van a ser distintas dependiendo de las condiciones de frontera, ¿sí? Entonces hay que construir la matriz A con obviamente con funciones distintas para distintos tipos de condiciones de frontera, ¿sí? Depende de cómo sean las condiciones de frontera, así van a ser las ecuaciones que se cumplen en la frontera. Entonces, la matriz A siempre se tiene que construir para un tipo constante o continuo o normal de condiciones a la frontera, ¿sí? ¿Cuál es el caso más simple o el caso que nosotros vamos a ver? Pues vamos a ver nada más condiciones de Dirichlet constantes, ¿no? ¿Qué son las condiciones de Dirichlet constantes? Pues vamos a suponer que phi en 0, y vale a 0, phi en 1, y vale un a1, phi en x0 es b0 y phi en x1 es b1, ¿sí? Entonces obviamente es para todo x y para todo y. Y a0, a1, b0 y b1 van a ser constantes que ya conocemos, ¿no? Entonces estas son condiciones de Dirichlet muy fáciles, son la función en la frontera vale cuatro constantes y ya, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer ejercicio? Antes de que nos vayamos a construir la matriz o hacer cualquier cosa, yo quiero que ustedes me digan si tengo estas condiciones de frontera que estoy explicando aquí. Quiero que me digan cuáles son las ecuaciones lineales que van a cumplir los elementos phi 0j, phi mj, phi i 0 y phi i m, ¿no? Estos elementos, ¿qué ecuaciones lineales van a cumplir? Acuérdense que estos no van a cumplir esta de acá. No pueden cumplir esta de acá porque hay puntos que no nos quedan menos unos y m más unos que no se pueden establecer, ¿sí? Entonces, no va a cumplir la de acá. Tiene que cumplir alguna otra, ¿sí? ¿Cuál? ¿Cómo relacionan las condiciones a la frontera con la ecuación que debe de cumplir estos, ¿no? Ya que se den cuenta de cuál es esa ecuación, de cuáles son las ecuaciones que van a cumplir los de la frontera, pues ya pueden armar el sistema de ecuaciones, porque ya saben cuál va a ser los que va a cumplir lo de la frontera y cuál va a ser la que va a cumplir los puntos interiores, ¿no? Y ese es el ejercicio 6.2, ¿sí? Van a tener que hacer una función que se llame Poisson Dirich Const, que toma como argumento ¿quién? M. A0, A1, B0, B1 y F, ¿no? Entonces, ¿sus argumentos quiénes son? Pues su primer argumento es un entero positivo M que corresponde al número de subintervalos en los que van a dividir el intervalo 0, 1, ¿no? Y este AM les va a definir el paso espacial también, porque K va a ser igual a 1 entre M. Tanta, ¿no? M es el M que hemos tratado hasta ahorita, ¿no? A0, A1, B0 y B1 son las constantes reales, que son las condiciones de frontera, ¿sí? Corresponden a las condiciones de frontera. F es la función vectorial que corresponde a la función F, ¿no? Corresponde a menos la densidad de carga si lo están pensando en la electrostática, ¿no? F solo es una función vectorial que toma un vector de dos variables, ¿no? ¿Qué debe de hacer todo esto? Esto debe de regresarles la matriz A de m más 1 cuadrado por m más 1 al cuadrado y el vector B de longitud m más 1 al cuadrado, ¿sí? Que eso representa el problema de la discretización de la ecuación de Poisson. ¿Sí? Les tiene que regresar esto a la matriz y el vector B, tal que la ecuación, el problema que tenemos de la ecuación de Poisson, su solución vectorial es esta, ¿no? A phi tilde igual a B. O sea, básicamente A y B son la matriz y el vector donde en el que se convierte que convierte este problema con estas condiciones iniciales en algo así. ¿Sí? Entonces, este es todo el meollo del asunto, esta es la función más importante y la parte central del notebook, que es que logren construir la matriz a partir de estos sucesos, de estas condiciones iniciales. Entonces, este es el ejercicio más pesado y más difícil y pues hay varias sugerencias por eso, ¿no? Lo primero es que para construir A, pues prealocen la matriz y vayan llenando columna por columna, ¿sí? Vayan llenando columna por columna de la matriz, ¿sí? Y lo que les conviene hacer es que pueden ir haciendo cada columna de la matriz como un reshape de otra matriz, ¿sí? Eso es algo muy fácil.
Para construir A, eso va a ser lo más pesado. Tienen que ir construyendo A columna por columna y eso va a ser tardado. Y para construir cada columna, pues pueden utilizar una matriz, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pueden hacer reshape de una matriz, etcétera. ¿Sí? ¿Cuál es la sugerencia 2? Pues que construir el vector B solo va a requerir de que hagan reshape de una sola matriz. ¿Sí? Ahí no tienen que hacer tantas cosas. El vector B es mucho más fácil. ¿No? Por último, tienen que recordar que los elementos de la frontera van a cumplir condiciones, ecuaciones lineales distintas. Aquí no puse. En las que se incorporan las condiciones de frontera. ¿Sí? Las condiciones a la frontera solo van a aparecerles en las ecuaciones lineales que cumplen los de. Solo debería aparecer en los elementos de la matriz que corresponden a elementos de la frontera. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí lo tienen que tomar en cuenta. Esto está complicado, denle duro, va a ser un buen trabajal, ¿no? Pues ya que tengan resuelto esto, que es la parte más difícil del notebook, ahora sí ya nos vamos a ir a la aplicación más inmediata de la ecuación de Poisson, que son los problemas de electrostática simples, ¿sí? Entonces, la ecuación de Poisson en electrostática surge de varias formas, pero la más común es que muchas veces pensamos a phi como el potencial electrostático y la función F es menos una función rho, que rho es la densidad superficial de carga, ¿sí? O rho es una densidad de carga, digamos. Si quieren, no superficial, es la densidad. Bueno, sí es superficial porque estamos en dos dimensiones, ¿no? Es la dimensión de carga que hay en la superficie donde, de dos dimensiones donde estamos encontrando el potencial electrostático, ¿no? ¿Y quién es? Bajo esa interpretación, pues A0, A1, B0 y B1 son el potencial electrostático en la frontera, ¿no? Entonces, resolviendo la ecuación de Poisson, lo que ustedes obtienen es el potencial electrostático en su dominio, y a partir del potencial electrostático pueden obtener ustedes el campo eléctrico. ¿Cómo es el campo eléctrico? Bueno, pues es un vector E que tiene entrada EX y EY, que es menos el gradiente del potencial electrostático, o sea, menos menos la deriva parcial de phi respecto a x y menos la deriva parcial de phi respecto a y. Ese es el. Entonces, si resuelvan la ecuación de Poisson, pueden obtener el potencial y de ahí obtienen el campo eléctrico y de ahí ya pueden hacer un chorro montón de cosas, ¿no? No vamos a entrar en detalle de eso, no es una clase de electro, pero de ahí se puede resolver. Entonces, vámonos ahora sí al ejercicio 7. ¿De qué se trata? Pues de que si hicieron bien la parte de la ecuación de obtener la matriz de la ecuación de Poisson, quiero que utilicen esa función y quiero que utilicen la función de la delta vectorial y de alguno de los métodos que vieron en la clase de álgebra lineal, ya sea la eliminación gaussiana, el método de Jacobi o el método de Gauss-Seidel, para encontrar el potencial electrostático phi en el caso donde A0 es igual a 1, es igual a B0 y B1 es igual a 0, ¿sí? O sea, el potencial en las fronteras es 0 y la densidad de carga rho o la función F, o menos la función F más bien, es esto, es una delta, ¿sí? Es una delta de x menos 0.5, y menos 0.5, ¿sí? Es una delta vectorial de ese punto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta es el potencial electrostático o la densidad de carga que corresponde a una carga puntual en el punto phi, en el punto 0.5, 0.5. Entonces van a obtener el potencial electrostático de una carga centrada en ese punto. ¿Sí? Ya que tengan esto, quiero que grafiquen el potencial eléctrico como un mapa de calor y también como una superficie, ¿no? El potencial eléctrico en todo 0.1. ¿Cuál es mi primera sugerencia para esto? Pues lo primero que quiero que hagan es que utilicen lo de las funciones anónimas para dar el argumento f de la función Poisson-Dirichlet constante como una función anónima, ¿sí? Como lo habíamos visto anteriormente. ¿Cuál es mi sugerencia 2? Es que antes de que intenten utilizar uno de los métodos que vimos en la clase de álgebra lineal, utilicen el operador antidiagonal de Julia para ver que para ver que su sistema sea el correcto, para que su matriz sí sea la correcta. ¿Y qué ocurre con su matriz? Su matriz A es un vector
Déjame cambiar. Entonces, primero apóyense en el operador antidiagonal para que vean que su matriz A y su vector B sí sean los correctos y les den los resultados correctos que esperan de este problema, ¿sí? Este problema ustedes ya lo han resuelto y ya lo conocen miles de veces. Ya saben cómo es el potencial de una carga centrada en un punto, ¿no? Ya lo deberían de saber. Entonces, primero vean que con el operador antidiagonal, con la matriz A y B, obtienen los resultados que quieren, ¿sí? Con la matriz que les regresa esto. Si ahí no ven que, si ven que no tienen los resultados que tienen sentido, entonces su función debe estar mal y deben de estar armando mal el sistema, ¿sí? Pero ya que vean que sí les da los resultados con esto, ya saben que está bien su función de acá, ¿no? Y ya que tengan eso, después pueden intentar utilizar los métodos de la clase de álgebra lineal, ¿sí? Ya después de eso pueden intentar utilizarlos. Pero bueno, pues ahí ya dependerá de ustedes. Ustedes ven cómo lo van haciendo. Y esto va a ser donde se van a dar cuenta si su función está bien o mal. Entonces, esta es la parte como importante para probar que su función del sistema de ecuaciones está bien, ¿no? ¿Cuál es el ejercicio 8 ahora? El ejercicio 8 ahora es que aproximen las derivadas parciales de phi con diferencias finitas, ¿sí? O sea, van a obtener phi una matriz. A partir de esa matriz, ustedes pueden utilizarla para calcular las derivadas de phi como si fueran diferencias finitas. Y con eso ustedes pueden calcular el campo eléctrico, ¿sí? Y ya que tengan el campo eléctrico, pueden utilizar la función Weaver para graficarlo, porque el campo eléctrico les va a dar un vector, ¿no? Van a obtener las derivadas en cada dirección y ya van, con eso pueden usar Weaver para graficarlo. Y quiero que me digan si el resultado que obtienen va a ser el mismo que les enseñaron en su clase de electro, ¿no? Si el potencial o el campo eléctrico de una carga en el origen es el mismo que para otra. Entonces, ¿cuál es la primera sugerencia? Pues la primera sugerencia es obvia, que es que no utilicen el vector phi tilde. Perdón, esto no es psi, sino phi. Sino la representación matricial phi para calcular el campo eléctrico, ¿sí? Y la otra es que no se olviden de normalizar el campo eléctrico de forma adecuada para que su gráfica del campo vectorial se vea bien, ¿sí? Si no normalizamos las flechitas, acuérdense que se ven feas. El ejercicio 9 y 10 simplemente son que repitan el 8, el 7 y el 8, o sea que resuelvan la ecuación de Poisson y que obtengan el campo vectorial para pues otro tipo de sistemas, ¿no? Por ejemplo, quiero que obtengan uno donde el potencial en cuatro paredes vale 1, pero el potencial en una vale 0 y donde no hay cargas adentro, ¿no? Adentro las cargas pueden ser 0. Quiero que también lo resuelvan cuando para este caso de aquí, que es el caso donde nuevamente tienen tres paredes en cero, ahora una pared vale 1 y tienen una carga en el origen también. Quiero que vean cómo se relaciona la carga con el potencial que está por allá, ¿no? Entonces, ya que tengan y ya que hayan hecho el caso anterior, hacer todos estos otros casos ya es muy fácil, solo tienen que cambiar unos cuantos parámetros y hacer unas grafiquitas más, ¿no? Pero el resultado es prácticamente el mismo. Entonces, bueno. Eso es lo único que hay que hacer en este notebook. Este notebook es pesado, por la parte es teóricamente muy sencillo, no es difícil ver cómo se discretiza Poisson, no es muy difícil ver qué es un sistema de ecuaciones lineales. Lo que es difícil es armar la matriz de ese sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Eso es lo que es muy complicado y es tardado y eso es lo que casi nunca se hace. Como que en los libros solo les explican que se hace así y que ya, eso es todo lo que hay que hacer. Bueno, pues espero que lo intenten y que sé que les va a costar trabajo, pero estamos al pendiente de ustedes en los canales de contacto para que puedan salir adelante con esto. Esta clase es la última clase que cierra la parte de ecuaciones diferenciales parciales. No podemos ir más a fondo porque es complicado ya. Toma mucho más tiempo y ya con esto es como suficiente carga para mantenerlos ocupados un rato, entonces vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces, esto sería todo por ahora. Con esto cerramos el bloque de ecuaciones diferenciales parciales, que es lo que cierra de alguna forma un bloque íntegro o la parte más íntegra del curso de física computacional. Esto es como lo que se alcanza a ver en un curso tradicional de física computacional.
Nosotros vamos a continuar con un par de cosas simples sobre métodos de Monte Carlo. Básicamente solo vamos a platicar de números aleatorios y de cómo utilizar números aleatorios para estimar cosas. Pero de eso vamos a platicar hasta la siguiente clase. Muchas gracias, cuídense mucho, estamos al pendiente de ustedes por todos los canales y hasta luego.